Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Creo que podemos ir comenzando con el webinar. En esta ocasión vamos a hablar sobre los multimateriales sencillos. Entonces, bueno, les vamos a contar cómo los pueden renderizar. Hemos tenido ya modelos de cómo crear multimateriales. Ahorita les vamos a platicar también, pero hoy vamos a ver cómo sacar los renders con estos multimateriales. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con el concepto de webinar corto. Entonces, cualquier comentario o duda que tengan, lo pueden ir dejando en el chat y al final vamos a dar tiempo para contestar sus preguntas. Quiero agradecer a Josefina, que es la persona responsable para abrir el webinar y hacer que todo funcione bien y que nos está acompañando. Y agradecerles a todos por estar aquí. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Vamos a partir de una escena de ejemplo que tiene Quixote, de estos tenis New Balance. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar uno de los materiales que tienes y vamos a crear un nuevo material. Voy a poner mi renderizador en CPU para que vaya un poco más rápido. Y me va a pedir que seleccione el material para editar. Puedo darle directamente clic en la escena o escogerlo desde mi biblioteca de materiales que están en el proyecto. Todos los multimateriales que tengamos van a tener esta flecha azul y van a tener diferentes opciones. Vamos a colocar un material que no sea multimaterial para verlo desde cero. Aquí nos va a aparecer. Y para hacerlo multimaterial es muy fácil. Solamente hay que darle clic para editarlo y ponerle multimaterial en el botón superior derecho. Desde aquí pueden ustedes duplicar el material existente y editarlo. Vincular el material existente, quiere decir que se duplica y cualquier cambio se cambian los dos. O crear un nuevo material desde un material plástico. Ahora, si ustedes quisieran importar un material existente a su zapato, digamos, como otro multimaterial, no les va a dejar, les va a quitar el multimaterial y se va a quedar como un material básico. Entonces, siempre tienen que partir de esas dos opciones: duplicar el material que ya tenemos, crear uno nuevo desde cero o crear una copia exacta del material que tenemos y que los cambios se vean tanto en ese material como en el nuevo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el nuevo material que le habíamos puesto. Y de hecho, vamos a ponerle un nuevo cuero, un nuevo material de piel. Entonces lo vamos a tomar, lo vamos a lanzar aquí. Y me dice que ya existe en la escena algún material así, que si lo quiero duplicar le voy a decir que no. Y le voy a dar doble clic para editarlo. Si es que ustedes tienen muchos materiales como yo, iguales, lo que pueden hacer es irse al objeto que quieren editar, al árbol de escena, darle clic derecho, material y editar material. Entonces, ahora sí ya nos va a abrir, sabemos que es el material correctamente a la parte que queremos crear. Y vamos a crear un multimaterial desde cero. Aquí ustedes pueden cambiarle el tipo de material que van a poner. Le pueden cambiar todos los mapas. Acuérdense que yo trabajo con mapas PBR. Entonces, ustedes pueden importar las texturas que quieran ponerle. Y pueden hacer material metálico, material plástico, un material avanzado y crear su propio material. Todo obviamente tiene los parámetros editables. Entonces ustedes pueden cambiar el color, la reflectividad, todo como un material normal, pueden hasta agregarle etiquetas. Y entonces ahora dentro del mismo material de cuero vamos a tener el cuero negro y el material metálico. Y este, por ejemplo, si lo duplico, puedo a partir del material que ya tengo, pero le puedo hacer cambios sin cambiar el material original.
Entonces, por ejemplo, si yo lo tomo y vamos a borrarlo y vamos a empezar duplicando el cuero mejor. Si yo lo tomo y le cambio, por ejemplo, el color de las texturas, pues voy a tener un cuero de diferente color, ¿no? Depende de cómo se configura el material, acuérdense que es cómo se va a poder hacer los cambios. Y sí. Tenemos más webinars sobre materiales, más tips sobre materiales que pueden ver en nuestro canal de YouTube. Entonces, bueno, pues si tienen problemas, que quedan con alguna duda de cómo están haciendo estos cambios, también lo pueden ver de esta manera. Ahí estoy haciendo para hacer un cuero color gris. Y vamos a hacer un cuarto material. Pueden hacer cuantos quieran. Vamos a hacer un material nuevo. Es como un poco más, a lo mejor, creativo. Se va a poner un cinturón que sea como un plástico termostérmico. Y ya tengo mis diferentes materiales para mi zapato. A ver cómo se ve. Y aquí en mi gráfico de materiales puedo ver cada uno de mis materiales, cómo están puestos, cómo están configurados. Y les puedo hacer alguna edición aquí también, si ustedes quieren. Ahora vamos a cerrar así. Y vamos a ver como lo más importante del webinar de hoy, que va a ser cómo renderizar estas imágenes o estos multimateriales de una sola pasada. Entonces, se van a ir al menú, bueno, van a escoger la cámara que quieren renderizar. Y cuando ya la tenemos seleccionada, vamos a. Para dejarlo así y vamos a ir al menú de render y nos va a abrir esta ventana. Ahora, aquí acuérdense que se configuran los renders, ya sean estáticos, de animación o si tienen un configurador. Nosotros vamos a configurarle aquí, por ejemplo, cómo se va a llamar el render. Cómo va a hacer la nomenclatura, es decir, que va a tener un número después de cada nombre, porque vamos a renderizar más de una imagen. Entonces, le podemos cambiar el nombre. Tenis Novela. Podemos cambiarle el número, que empiece desde el 1. Como si vamos a hacer cuatro renders en la misma pasada, digamos. El formato en el que se van a renderizar, la resolución que van a tener, pueden cambiarle aquí la resolución que necesiten. Y aquí en opciones vamos a ponerle algunos pocos segundos para que ustedes vean cómo se van a renderizar todas las imágenes. Vamos a cambiarle a 40 segundos y esto nos va a hacer el mejor render posible en 40 segundos. Lo mismo ahí en el canal de YouTube tenemos más información. Aquí en la queue o en la cola vamos a agregar un multimaterial y seleccionar un material que queremos renderizar y seleccionar las cuatro opciones. Y ahora, si se fijan, nos va a poner una lista y nos va a poner cuatro, número cuatro en el conteo de cuadros. Y le damos procesar a la cola, a la fila, y nos va a hacer automáticamente los cuatro renders con los diferentes materiales. Entonces, esto está increíble, por ejemplo, para si ustedes están haciendo su catálogo en T-Shot y tienen diferentes opciones de materiales, no tienen que renderizar manualmente uno por uno, sino utilizan este proceso y todos los recursos salen automáticamente. Entonces, la verdad es que queda muy bien. Ahí, por ejemplo, va a salir el primero. Está casi terminado. Ahí está cuánto tardó, los 40 segundos. Mira el siguiente. Está el conteo de los términos que le pusimos.
Venga, vamos a hacer un brazo. Se va limpiando la imagen. Ahí está la siguiente imagen. Después de que terminen de renderizar, como que guardan la imagen, que tarda unos segunditos, ¿no? Y ahí ya van con la tercera, que es el fuero color gris. Entonces, en cuestión de 160 segundos, que es un poco menos de 3 minutos, vamos a tener cuatro renders de muy buena calidad que van a hacer un impacto en el tiempo, en el diseño, nos van a permitir tener más tiempo para diseñar. Y este es el último, el de Team Film. Ya está terminando casi. Y estas 40 segundos están 45. Y quedan ahí nuestros cuatro renders. Si los quiero ver, van a estar en esta dirección del folder. Se va a abrir una carpeta. Dentro de su carpeta van a encontrarse todas las imágenes que renderizaban con sus multimateriales. Eso es todo por este webinar de renderizado de multimateriales. Estas son nuestros datos de contacto. Si alguien tiene alguna duda, ahorita puede poner en el chat o en la parte de Q&A. Nuestro correo es ventas@informatica.com. Nuestra página de internet es t-shirt.3dsoftwarepro.com. Nuestro canal de YouTube es Alfil Informática y nuestro Facebook es T-Shirt Latinoamérica. En el canal de YouTube van a encontrar este webinar, todos los anteriores y todos los siguientes. Y van a poder dejar ahí sus comentarios con alguna pregunta. Van a poder también ver contenido sobre otras marcas que manejamos, por ejemplo, el modelado 3D. Se felicito a darles like y a seguirnos para que podamos seguir creando este contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Yo soy María, de la Estudio Informática, y nos vemos en el siguiente webinar.